Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, soy Sumidero MZ. Y hoy estamos en un nuevo gameplay, bueno, más bien, un nuevo capítulo de Pokémon Esmeralda. Estoy pensando y mejor me salté todo lo que se tiene que hacer antes de llegar a Ciudad Azulona. Porque, porque hace mucho, es mucho, mucho para ver, ¿no? O sea, ya tenemos el Pokénap, ya entregamos la carta al este señor que está aquí, ¿cómo se llama? Máximo Peñas. Y mejor aquí, de aquí vámonos directo por la medalla. Estuve un poco subiendo de nivel a los Pokémon y vamos bien. Según recuerdo, el Pokémon más fuerte de Marcial es a nivel 19. Entonces estamos bien, si Sabuna 18 y los demás a 15 y Freud a 16. Obviamente vamos a utilizar más a Freud, Wingull y Larry. Zigzagoon no, porque es tipo normal y pues es débil a tipo lucha. Estoy grabando con la cámara, lo cual me hace sentir un poco raro. No sé, no creo poner el video de la cámara, pero al menos, o sea, va a servir para una prueba futura de cómo se ve. Así que bueno, voy a pasar al centro Pokémon. Y hoy evoluciona Larry a Combusken. Eso es bueno. Me van a ver. Bueno, no. Nada, no me hagan caso. Hoy vamos a ver a Larry evolucionando a Combusken, así que deberíamos ponerlo en primer lugar. Para luchar contra Marcial. Bueno, primero contra sus lacayos, ¿no? Lo único malo es que neta no se ve ni un carajo. A ver, vamos a ver. Por aquí no es. ¿Puedo correr? No, no puedo correr. Aquí debe haber uno. Sí. ¿Querer es poder? Quiero derrotar. ¡Ay, huevos, puto! No vas a poder, hijo, no vas a poder. Como que está atrasando un poco. Bueno, no. No hay problema. Vamos a ver, Larry. Que haga ascuas. Se quemó esto muy bien. Malicioso, no es mucho. Se resiente la quemadura y voy a ganar porque lo voy a bajar tal. Sí. Oh, genial, genial. Matchup debilitado, 244. ¡Uy! Nivel 16 al fin. Va a evolucionar a Combusken. Ay, qué bonito. De hecho, por eso lo dejé a nivel 15. No puedes aprender picotazo. Sí, quiere que aprendas picotazo. Y se lo cambiamos por gruñido. Ya saben, ¿no? Porque es un ataque de tipo volador contra un tipo lucha. Ya lo hicimos. Quería bostezar, pero me lo aguanté. A ver, me he ido a gruñido y aprendí un picotazo. Perfecto, perfecto. Sí. Y ahora vamos a ver a nuestro querido Larry evolucionando a Combusken. Qué hermoso. Primer Pokémon evolucionado en el canal, para que vean. Estaba pensando en si hacía una serie como Folagor, que tiene una serie de Minecraft con un mod de Pokémon. Estaría padre. Tendría que buscar porque no soy bueno con esa serie, ¿sí? De hecho, creo que ya se notó. Tenemos un Combusken. Y faltan, ¿en qué? 20 niveles, ¿no? Para que evolucione a... ¿Por cuál? Por doble patada, claro, claro. Le quitamos poco de energía porque no me sirve de mucho. Bueno, para doble patada sí servía, pero... Vamos. Vamos contra el siguiente, ¿dónde está? Debe estar por aquí, ¿no? Pues no. ¿Dónde está, carajo? Ok. Makuita nos la pela. No mames, hasta Zigzagoon le gana a Makuita. Estoy entrenando y de un putazo le ganaba. Picotazo. Ah, yo pensé que le iba a bajar toda la vida. Empujó. Dos golpes, oh, bonito. Picotazo de nuevo. Y listo, murió. En este punto, como es que ya es tipo lucha. Sí, ¿no? Sí, porque ya tiene patitas y bracitos. Kato, igual que el de el avispón verde. Esa película me gusta mucho. Bueno, el cómic en mi vida lo he leído, ni tampoco nunca vi la serie. Pero lo que sí vi fue la película. Quiero luchar contra los demás porque tengo que entrenar a los Pokémon, porque están a un nivel muy bajo todavía. ¿Qué carajos estoy haciendo? A ver, le quería quitar el objeto a Zigzagoon. Pepita. Perfecto. Me encanta Zigzagoon. Ahora vamos a ver. Aquí hay otro. Y debe haber dos, ¿no?
Sí, había dos, sí. Es que me gustan las batallas dobles, no sé por qué. Es que recuerdo que cuando jugué por primera vez este videojuego en mi Game Boy, que de hecho está aquí, lo bro. Fue como que muy bonito, muy bonito. Se me fue el avión, ni siquiera sé qué estaba diciendo. Wingull y Freud, ah, perfecto. Me encanta el sonido que hace Ralts. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer ataque a la contra Meditite y confusión contra Machop. Quizá le ganamos de un solo golpe. Oh, no. Vamos de nuevo con ataque a la hora, macho. Ay, me da. O sea, son las. ¿Qué horas son? Son las 2:30 de la tarde y estoy bostezando. Siempre que. Es que siempre es cuando grabo, joder. Ok, no importa. Sí. Venganza. Ok, sí, no me importa. Confusión con confusión te vas a ir a tomar por culo. ¿Qué con ese sonido? De hecho, creo que aquí ya se me acabaron los Pokémon, ¿verdad? Los entrenadores. Bueno, entonces en este momento, fuera de cámara, voy a subir a todos a nivel 18. Sí, 18, para que no esté sobre entrenado, ¿no? Porque luego se le quita como que lo padre al juego. Porque pues es que es un poco difícil. Oh, por cierto, ya tengo lista el ROM del lock que quiero hacer. Va a ser algo así como. Bueno, va a ser un Nuzlocke. Todo está randomizado, yo no sé cómo va a ser todo. Y yo creo que ya para el lunes van a ver el primer episodio. Que supongo que va a ser lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Y así de nuevo lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Supongo. Quiero pensarlo así. Porque la verdad no estoy seguro de si voy a poder subirlo así bien. Y aparte, pues esto me va a ayudar a entrenar a comentar un poco más. Le ganamos a la luchadora. Oh, este semestre me fue perfecto en la escuela. O sea, es la primera vez que saco un 9 de. Voy a llorar porque es la primera vez que saco un 9 de promedio general. O sea, fue hermoso. Bueno, en este momento voy a ir a la cueva Granito, se llamaba, ¿no? A entrenar a los Pokémon. Porque la verdad, pues están bien, pero no muy bien. Entonces, pues prefiero tenerlos mejor, pues muy bien, ¿no? ¿A quién tengo en primer lugar? A Wingull, ¿no? Ok. No me sale ningún Pokémon, ¿en serio? ¡No me sale ninguno! ¿Qué carajos? ¿Qué pedo? Ah, ok. Bueno, voy a entrenar a los Pokémon y en un momento nos vemos. A ver si te atacas. Ah, mira, se pudo. Bueno, ya hemos terminado de más o menos entrenar a los Pokémon. Los tenemos a buenos niveles, 17, 18, 18, 18. Voy a poner en primer lugar a Zigzagoon para que sea la carne de cañón. Nada. Vamos a poner primero a. ¿Quién me urge más que suba? A Freud. No. Vamos a poner en primer lugar a Freud. Para que suba, para que suba de nivel. En un principio era para que sea carne de cañón, pero ahora es para que suba de nivel. Ok, ahora, ¿cómo se llegaba a Marcel? Ah, por aquí, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a Marcial, así que vamos a retarlo a la pelea. Soy Marcial, el líder de gimnasio de Azuliza. He templado el carácter entre las fieras olas de este lugar y me he endurecido como una cosa no sé qué. ¿Quieres desafiarme? Vamos a ver de qué eres capaz. Vamos a luchar contra el líder Marcial. Machop es de los más fáciles, por eso. Ok, sí, agallas. Confusión. ¿Cuánto le baja? La mitad. Oh, perfecto. Y golpe karate no le va a bajar mucho. Es más nada a Freud. Confusión. Oye, sí. Ok, vamos, muy bien, vamos. Meditite. ¿Quieres cambiar de Pokémon a Meditite? No. Era no. Sí, era no. Perdón, me equivoqué. Meditite. Ay, no, pues sí, ¿verdad? Porque es tipo psíquico. Bueno. Bueno, lo según yo, sí es. Aparte hace eso de concentración, ¿no? Va a perder rápido. Tal vez no. Bueno, pero si se desconcentra y se queda inmovilizado, pues qué mejor, ¿no? Vamos a ver. Le ganamos. Y ha perdido Meditate. Está siendo rápido, ¿eh? No quiero cambiar de Pokémon.
A Makuhita, que es el 19, ¿no? Ah, sí, yo lo sabía. Makuhita, este sí nos va a costar un poco de trabajo porque está a nivel 19. Contra Freud no tanto porque, pues, es tipo... Como es tipo psíquico... Yo pensé que iba a atacar. Como es tipo psíquico, pues no le hace tanto daño los ataques de tipo... ¿Cómo se llama? De tipo lucha. ¡Oh! ¡Oh! Se quedó un PS. ¿Qué coño? ¿Inversión? ¿Qué? 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 ¿Qué mierda? Joder, debilitada. Ok, ok, no hay problema. Sacamos a Wingull. Sí, sí, a Wingull. Porque es tipo volador, principalmente. Voy a usar super poción. Le podemos hacer eso. Si le sube más de la... Un poquito más de lo rojo, ya le hicimos porque le vamos a ganar. Oh, le subió muchísimo más de lo rojo. Ok, ok, no esperaba tanto. Ataque ala, le tiene que bajar. Le va a subir este... Tiro vital, no me... Oh, yo pensé que iba a perder. Va a ser la super poción. Ay, me choca que usen super poción. Ok, no hay problema. Usamos de nuevo ataque ala. Tiro vital, joder, sí. Bueno, con Larry le ganamos, no hay problema. Vamos a ver Larry, picotazo. No, te vas a la mierda, puto Marcial. Picotazo, oh, golpe tequítico, oh. Por eso Larry es el mejor de todos los Pokémon que pueden existir. 354, puta. Eso sí es bastante. Bueno, hemos ganado a Marcial. La verdad no es como que me sorprenda porque tampoco es muy difícil Marcial. Difícil se me hace en los últimos. Te has ganado esta medalla de gimnasio. Y 1900 pokedólares. Qué bonito es lo bonito. Ay, yo pensé que no lo hice. He recibido la medalla puño. Puñetas. Ok. Con la medalla puño te obedecerán a todos los Pokémon hasta el nivel 30, incluso a los que has intercambiado. Y además podrás utilizar el movimiento de la máquina oculta de Destello fuera de los combates. Si quieres, puedes usar también esa máquina técnica. Voy a 08, no sé cuál sea. Ah, bueno. Eso de saltero, ¿no? ¿Cosa? ¿Corpulencia? Ah, no. Yo pensé que iba a dar el de tiro vital. Ah, estás pendejo, güey. Tenemos a Marcial. Para en el futuro, cuando queramos redesafiarlo, se podría decir. Bueno, vamos a salir de esta mierda. Sí, luché contra todos, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Bueno. Pasamos al centro Pokémon a que nos recapaciten a nuestros Pokémon que terminaron mal, que fueron dos, nada más. O sea, si fuera un log yo hubiera valido madre. Ok. No sé por qué está sonando como entrecortado el sonido, así que... Supongo que porque estoy grabando la cámara. Pero bueno, no importa. Vamos con el señor Starenke. A que nos lleve a Zulisa o Portal se llamaba. Portal, ¿no? Portal, sí, Portal. Vamos directo a Portal. Y de ahí. Pues nada más atravesamos la playa y ahí lo dejamos. Para que no sea tampoco tan pesado el video. Sí, ¿no? Sí. Qué bonita canción. ¿Pero por qué suena entrecortado? ¿Qué carajos? Señor Enke, grumete, bla bla bla. Sí. Ok, vamos a ver. No, sí. Pokémon y vamos a... Bueno, vamos a dejarlo como está. Qué mierda. Ok, no sé qué pasó, pero bueno. Vamos a intentar no tener combates. Ah, no, pues, imagínate que se pudiera de tres, estaría bien cool porque también el niñito de enfrente nos estaría chingando a la madre. Ok. ¿Payera qué? Ok, Freud y Larry. No es la mejor elección. No puedo usar los ataques de tipo lucha contra... Puedo usar confusión contra este y doble patada contra Mary. Y quizá ganemos. casi. Ah, golpe crítico, fantástico. Oye, no nos está decepcionando Larry en este capítulo, Muy bien, Larry, muy bien. 79 puntos de experiencia, sube al nivel 19, perfecto. Y Wingull usa supersónico. Ay, contra un tipo psíquico, neta. Bueno, puede que sí le haga daño. Está confuso. ¡Ay, no me jodas! Ok, con él seguimos con confusión y vamos a utilizar...
picotas. No le va a hacer mucho porque es del... Ah, no mames, se le hizo mucho. Este güey a huevo se quiere chingar a Freud. No, no. No, neta, Freud, neta. Puto Freud. No, pues ya le ganó Larry con el picotazo, pero no mames. Pinche Freud, ahí me decepcionas. Bueno, pero cuando sea un lindo y bonito Gardevoir, no nos va a decepcionar a nadie. ¿A qué nivel evolucionaba Gardevoir? No me acuerdo, ¿40 y algo o 30 y algo? 36, ¿no? También. Si no mal recuerdo. Corre, 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 niño, que se me alarga mucho el video. Zigzagón. A ver, Freud. No la cagues, Freud, por favor, no la cagues, Freud. Vale, madre. No esperaba que supiera Sorfel un enemigo. Pero le va a ganar, le va a ganar. Adiós a Zigzagoon. Me encanta Zigzagoon, es que es hermoso. ¿Por qué está sonando así el bendito sonido? Richie, sí, ajá, bla, bla, bla. El zumbido ganó 52 pokédollars. No, no quería. Pues ya ni pedo. Ok. Pues fantástico. Vamos corriendo al centro Pokémon para después hacer teletransportación y poder llegar aquí. Ay, cabrón. No se escuchó en el micrófono, obviamente, pero zumbaron muy feo las ventanas. Medio mellito, medio mellito. Ah, es que está haciendo mucho aire. Ok. Misión cumplida, somos los especialistas. Vuelvo cuando quieras. Mañana regreso porque quiero. Vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé cuánto nos queda de video porque no tomé el tiempo bien. Según yo, llevamos 20 minutos. Así que si según yo llevamos 20 minutos, pues ya lo dejamos hasta aquí, ¿vale? Nos ponemos aquí bonitos. Aquí posando. Aquí, posamos. No sé qué iba a decir. Como que no tengo nada para decir al final, así que creo que va a ser una despedida rápida a comparación de las demás de todos los videos que he tenido. Que he subido al canal. Bueno, creo que no hay muchos anuncios. Voy a subir. Bueno, ya hice el anuncio que quizá el lunes vean el primer capítulo de Pokémon Cristal Nuzlocke. Supongo que es un Nuzlocke. Sí, es un Nuzlocke. Va a ser el primer capítulo. Y lo van a ver, lo más seguro es que cada tercer día, ¿no? O sea, se... Por ejemplo, lunes sí lo ven, martes no, miércoles sí. Que lo correcto es decir cada 2 días, pero bueno. Lo vamos a ver en esos días. Y... voy a ir avanzando también en la historia. Por ejemplo, aquí ya no me voy a... Bueno, no, sí, me enfrento contra... O sea, lo voy a dejar aquí, nada más voy a avanzar para que pueda entrar a intentar entregar las piezas de Bon. Y ya. Estaba pensando en si capturar a Electrike, pero no, ese mejor lo capturamos en el siguiente episodio. Porque aquí nos aparece Electrike y Electrike forma parte de mi equipo de joven siempre. Siempre. Así que bueno, dime Facebook, ¿no es cierto? Así que bueno, espero que les haya gustado mucho el video. A mí me gustó. La verdad, no sé por qué me gustó grabarlo hoy. Si les gustó, pues denle like. Si no, también suscríbanse al canal, recomienden los videos, compártanlos. Y tal vez en el próximo video les hable de algo que me está gustando de internet, que encontré en internet, que al parecer va a ser una buena idea para todos nosotros que intentamos hacer algo en YouTube. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Y entra la musiquita bonita. Hasta luego.